¿Qué pasa, compitruenos? Por fin, mañana tenemos tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Se ha confirmado que tenemos un Pokémon Presents. Ya era hora, la verdad, que les ha costado bastante. Y hoy vamos a analizar qué podemos encontrarnos en él. Vamos a compararlo con el tráiler similar de Pokémon Leyendas Arceus, el que ocurrió en las mismas fechas. Y vamos a analizar y ver qué nos podemos encontrar. Aviso, aquí no hay spoilers, no hay filtraciones, solo son elucubraciones. ¿Quieres verlo? Pues venga, let's go. Lo primero, compañeros, es deciros que este Pokémon Presents va a durar 19 minutos y 11 segundos. Es increíble. La peña lo hackean todo, lo averiguan todo, ya saben cuánto va a durar un directo que no ha empezado. Yo es que de verdad no entiendo nada. Como ya sabéis, con 19 minutos pues dará tiempo a hablar de muchos juegos de Pokémon. Pokémon Go, Pokémon Unite, Pokémon Sleep... No lo sé, hablarán de muchas cosas. Pero este Pokémon Presents, como ya sabéis, es homólogo a otro que ocurrió el año pasado con Leyendas Arceus. Fijaos, en agosto de 2021, justo antes de que empezaran las reservas en la eShop, hubo un Pokémon Presents el día 18, ¿vale? Este del día 3 es justo anterior al de que empiezan las reservas en la eShop. Por tanto, vamos a comparar este tráiler con el del día 18 de Leyendas Arceus a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Vamos a verlo. Vale, el tráiler se llama Bienvenidos a la región de Hisui. Por tanto, yo apuesto a que el nombre de la región por lo menos nos lo van a decir. Espero y deseo que sí. Vamos a verlo. Me pongo los cascos, que no estoy oyendo nada. Vale. Época pasada en la convivencia entre humanos y Pokémon aún no era una realidad. Vale, tenemos un poquito de lore. Tenemos un poquito de lore del juego, que eso, bueno, ya más o menos lo del tiempo ya también nos lo han dado en el primer tráiler, ¿vale? Vemos imágenes del juego, que está bien. Musiquita. Y ahí está, vale, más imágenes de la región. Yo espero que haya bastantes imágenes de la región, por supuesto. Por cierto, dura 3 minutazos el tráiler, o casi 4. Así que mucha información creo que habrá en este tráiler. No lo he visto, no me acuerdo cómo era. Nuevos Pokémon. Se anunciaron nuevos Pokémon o nuevas formas. Interesante. No recordaba esto. Ah, y las monturas creo que también se anunciaban aquí, ¿no? Vale, la ciudad principal. No es descartable que nos enseñen ellos sus... las principales ciudades, ¿no? Del juego bien mostradas. Es posible. Personajes. Ojo los personajes. También principales. Yo creo que en el primer tráiler no salieron, ¿no? Es que claro, Leyendas Arceus no es tan igual. Fijaos, mecánicas de sigilo. Mecánicas de capturas también, ¿verdad? Ahí está. Nos enseñan cómo capturar o cómo funciona la captura en general. Perfecto. Más nuevos Pokémon. Creo que este era completamente nuevo. La forma de Growlithe. ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! La gente flipando con esto, ¿eh? Me acuerdo y se me ponen los pelos de punta, chicos. ¡Qué barbaridad, eh! Cuando se anunció Leyendas Arceus, la gente flipó. Pero flipó de verdad. Muchas zonas del juego. Ahí está. Las monturas. Es verdad. Las monturas. Las tenemos. Vale. Es posible que muestren mecánicas principales del juego, porque pensad que Leyendas Arceus lo principal eran las monturas para moverte por el mundo, y en este vamos a usar a Coraidon y Miraidon, si recordáis. Van a ser esas las monturas, no va a haber Pokémon montables, a priori. Ahí está, monturas principalmente, mucho mundo. No sé si enseñarán tanto mundo de Pokémon Escarlata y Púrpura, A lo mejor el mapa de la región, es posible. Ahí va, los dominantes estos. ¿Cómo se llamen? Los alfas. Vale, pues de una nos tienen que enseñar los Pokémon falsos o cositas de estas. Yo creo que de una, ¿eh? De una o al menos los Pokémon cristalizados o algo de eso. Ahí va la hidrobomba. Madre mía, qué pedazo de tráiler, ¿eh? Estilo fuerte. También el combate. Es que en este tráiler había mucha información, ¿eh? Mucha información, chicos. Bueno, yo creo que entonces a lo mejor incluso algo de gimnasios puede enseñar. Pensad que es que aquí no hay como los alfas estos. Aquí se supone que hay gimnasios. Aunque, bueno, veremos a ver. Nada, qué guapa la música. Los planos muy bien escogidos para este tráiler, ¿eh? Yo no recuerdo haber jugado tan épico. ¡Ojo! ¡Qué buen plano este, eh! ¡Qué buen plano! Nada, y aquí termina, ¿no?
Sí, aquí termina. Imágenes no procedentes del juego. Vale, pues algún artwork también igual nos enseñan. Y la carátula, que ya la hemos visto, así que no, eso sí que. Eso sí que da igual. Aquí es que puede que fuese la primera vez que la muestran, ¿no? ¿Es posible? Es realmente posible, sí. Ok, no está mal. No está mal. Vale, bueno, pues en base a eso, hermanos, ¿qué creéis que nos van a enseñar? Dejádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Esta de aquí que estáis viendo es mi apuesta. Yo creo que el nombre de la región 100%. Nuevos Pokémon y formas tienen que haber, o sea, tienen que verse 100% también. La mecánica principal, viendo el trailer de Leyendas Arceus, obviamente alguna mecánica, si no la principal, alguna secundaria, o sea, algo nos tienen que enseñar de eso al 200%. Gimnasios, yo creo que al menos se tienen que enseñar. No decir, pues oye, pues mira, este es de agua, de. No, pero al menos que se vea alguno, el primero, o yo qué sé, es que no, no lo sé. Y es posible que enseñen la primera evolución de los starters. Es posible. Os digo por qué. Si vamos al tráiler, al propio Presents que está anunciado ya, y bajamos para abajo, si miramos las etiquetas, tengo aquí marcadas que salen Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Lechonk, Smoliv. Y Paumi, todos los Pokémon que ya se han confirmado en el primer tráiler. No sé si esto es por llamar la atención o porque de verdad van a mostrar cositas de estos Pokémon. Evoluciones de los starters. Evolución de Lechonk, de Smoliv, Paumi. No lo sé, pero me molaría bastante. Dejadme en los comentarios qué es lo que esperáis vosotros ver en este Pokémon Presents. ¡Dios, qué ganas! Por cierto, lo veremos en directo. Claro que sí. Así que mañana todo el mundo aquí. En directo para ver ese Pokémon Presents que va a ser un pepino. Y nada más, hermanos, espero que os haya gustado el vídeo. Os espero a todos mañana a las 3 de hora española, 3 de la tarde, en directo para reaccionar a ese Pokémon Presents que tengo unas ganas espectaculares. Dejad un like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!